Lunes 21 de agosto, amigas, amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este programa especial que lo vamos a desarrollar en torno al deporte gironense. Comentar algo de su historia, el presente y cuáles son las aspiraciones para el futuro. Antes de proceder a desarrollar el tema, les informamos que este es un espacio de opinión categorizado como A, apto para todo público. Se denomina deporte a la actividad física conforme a reglas y que se practica con finalidades recreativas, profesional o como medio de mejoramiento de la salud. El deporte descrito bajo estas circunstancias tiene un amplio historial dentro de la historia humana. En la sociedad moderna, el deporte ha adquirido una importante trascendencia, lo que ha llevado a que todos los estados lo erijan, no solo como un derecho de los ciudadanos, sino que además lo han elevado a la categoría de derecho constitucional. El deporte, la actividad física y la recreación constituyen derechos que deberían ser garantizados en todos los estados, reconociéndose como práctica que promueve la inclusión social, la integración y el desarrollo humano en forma integral. Las políticas implementadas deberían promover prácticas saludables sustentadas en el compromiso, la solidaridad, el compañerismo, la cooperación y el respeto a la diversidad como valores centrales para el desarrollo individual y colectivo. Entre los objetivos del Ministerio del Deporte en Ecuador, citamos los tres primeros que dicen textualmente lo siguiente: involucrar a la población en la práctica de la actividad física para lograr la detección de talentos deportivos. 2. Desarrollar la actividad física y el deporte en el país, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida y educación, especialmente de los grupos más vulnerables, optimizando los recursos del Estado, de autogestión y otros, fomentar la práctica deportiva, de la actividad física y el deporte como componente de la formación integral para conseguir ciudadanos críticos, solidarios, desarrollando los valores cívicos y morales para consolidar la democracia. A nivel mundial se ha podido observar cómo ha ido creciendo una nueva forma de hacer turismo dedicado a aquellas personas que viajan a lugares con determinadas características para la práctica de distintos tipos de deportes. La intención de este espacio es tener mayor conocimiento del cómo se viene desarrollando la actividad deportiva en nuestro cantón, sus fortalezas y debilidades, sus instituciones y, lo que es más importante, sus actores. Buscar las formas idóneas de cómo podríamos mejorar esta práctica. Para desarrollar el tema propuesto, hemos invitado a personas que han estado vinculadas al deporte gironense, ya sea como deportistas o dirigentes. Personas que han dejado sus huellas y que siguen desempeñando desde distintos ángulos la actividad vinculada al deporte gironense. A quienes damos la bienvenida y vamos a presentar de inmediato. El licenciado Efraín Velasteguí, quien llegó a Girón en el año de 1974 en calidad de profesor de educación física del Colegio Alejandro Andrade Cordero hasta 1982. Cumplió funciones de inspector y a la par asumió el rectorado del entonces Colegio Nocturno Ciudad de Girón. En el Colegio Alejandro Andrade entrenó a estudiantes en las disciplinas de atletismo, fútbol y básquetbol. Se vinculó a nivel cantonal hasta llegar a entrenar la selección de Liga Deportiva Cantonal de Girón, con la cual consiguió importantes logros como entrenador y también defendió los colores de la camiseta gironense. En la década de los años 80 organizó las jornadas deportivas vacacionales entre seis clubes: el Club Fénix, Unión Club, San Vicente Deportivo Girón, Junior, 20 y 27 de febrero, entre los principales. También damos la bienvenida al señor Jorge Alviar, reconocido deportista gironense, que ha representado a Girón en varias disciplinas como fútbol, ecuavóley, tenis de mesa en la década de los años 80. Fue elegido el mejor deportista estudiantil del Colegio Alejandro Andrade Cordero en el periodo comprendido entre los años 1979 a 1983. Jorge Alvear ha sido por dos ocasiones presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón en los periodos 1991 al 1993 y en el periodo 2005-2007. También se lo reconoce como el mentalizador del Campeonato Intercomunidades, que dio sus primeros pasos en el año 2001. La bienvenida también al licenciado Javier Panamá,
dirigente comunitario y también dirigente deportivo, y actualmente concejal del Cantón Girón, y es quien preside la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón. La bienvenida también al señor Alfredo Toledo, actualmente presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, quien en el año de 1994 representó en fútbol, básquet, ecuavóley y ping-pong a la selección de Girón. En ese mismo año ganó medalla de oro en salto alto, salto largo y velocidad en el campeonato intercantonal desarrollado en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca. Continúa practicando en los campeonatos relacionados al deporte. Y damos la cordial bienvenida también al licenciado Fausto Ávila Campoverde, periodista que prestó sus servicios profesionales en el espacio El Superdeportivo de Radio Espléndid de la ciudad de Cuenca, también en Girón TV. Él también es dirigente deportivo y actualmente es concejal de esta ciudad. A Fausto lo hemos invitado a este diálogo en calidad de periodista deportivo. Vamos de inmediato a dar paso a conversar con las personas que hemos citado hace un instante. Y en primer lugar, damos la bienvenida al licenciado Fausto Ávila Campoverde, quien va a argumentar un poco más sobre la intención y quien llevará el diálogo de este conversatorio. Fausto, bienvenido. Buenas Gracias, noches. Gracias, Eloy. El saludo cordial para usted, para nuestros amigos panelistas y toda la audiencia de Girón TV. El saludo cordial, muy buenas noches. En este programa especial dedicado a un análisis de la parte deportiva y sobre todo de la parte de la organización del deporte en nuestro cantón, para ello pues ya usted presentó a nuestros invitados y tenemos a gente vinculada con la práctica deportiva desde la década de los 70, década de los 80, lógicamente los 90 y no decir de las dos décadas, que la segunda que estamos transcurriendo en este siglo XXI. Dentro de ello pues vamos a analizar lo que es la historia, lo que es el presente y sobre todo queremos sacar conclusiones importantísimas para el futuro del deporte en nuestro cantón desde el aspecto de representatividad por Girón, del aspecto de la organización, del aspecto de la responsabilidad que deben tener quienes son los protagonistas y quienes son pues también o quienes conforman los clubes. Vamos a tener en un principio a la participación del licenciado César Efraín Belasteguín, ex deportista, ex dirigente de nuestro cantón. Licenciado, bienvenido a los micrófonos de Girón TV. De su experiencia, de su pasado, digo pasado en el sentido del transcurso de su vida dirigencial en nuestro cantón, ¿qué nos puede dar de importante del aspecto organizativo? ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo funcionaba en aquel entonces la vida de los clubes, la vida del deporte, la vida de la Liga Cantonal? Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven por este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias por invitarme y respondiendo a su inquietud. Yo llegué en octubre de 1974 en calidad de profesor de educación física del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Y como era todavía un deportista activo, yo había practicado varios deportes, pero fundamentalmente fútbol, básquet y atletismo. Aparte de que también era boxeador, judoka, luchador, en fin, de todo había practicado por esos momentos de la juventud que nos permiten esos lujos. Inmediatamente que ingresé al colegio, comencé a buscar los mejores talentos en las diferentes disciplinas y a organizar las selecciones de fútbol, de básquet, de atletismo de la institución. Y vine voluntariamente después de terminar mis labores, que terminaban más o menos a las 4 de la tarde. Convocaba a los estudiantes para entrenar en la única cancha que había de fútbol, que creo que hoy está en remodelación, está detrás de la iglesia. Y pues al comienzo fue bastante duro, porque los jóvenes realmente tenían poca práctica deportiva, poco conocimiento de los fundamentos del fútbol, igual del básquet,
y también del atletismo. Y nos llevábamos siempre la expectativa de gente vinculada al deporte, especialmente de la Liga Deportiva Cantonal, que recuerdo en ese tiempo estaba dirigido por el señor Juan Delgado, un entusiasta deportivo, deportista y dirigente también deportivo, que fue fundamental para que el colegio vaya creciendo, porque cuando nos vio entrenar, mucha gente se nos sonreía, los chicos recién comenzaban a hacer sus pinitos en el fútbol, lo mismo en el atletismo y más aún el básquet, que nadie practicaba. Fue una cuestión sumamente dura, difícil, pero con resultados muy buenos en lo posterior. Ahora, licenciado, ¿cuánta responsabilidad? Si bien usted dice que no había mucha práctica deportiva, no había mucho conocimiento básico o técnico, ¿cuánta responsabilidad había de los jugadores para los partidos, para los eventos? Bueno, lo importante es que todos los seleccionados del colegio, estudiantes muy motivados, estaban atentos. Unos pocos que practicaban algo el fútbol decían que ellos ya sabían y que no necesitaban entrenar, entonces no venían muy a menudo, sino solamente cuando ya había partidos que había programado yo para preparación, y realmente no les hacía jugar porque no estaban entrenando. Parte de la disciplina y del progreso de un deportista es eso, ¿no? Ahora, licenciado, someterse a los entrenamientos. Ahora, licenciado, las jornadas vacacionales del año 84, 85 son muy reconocidas, son muy recordadas, sí, tienen realmente un criterio muy favorable, y usted fue el mentalizador de esas jornadas. ¿Cómo funcionó? ¿Cuánto le costó organizar la participación de los dirigentes? Porque había dirigentes de cada uno de esos 6, 7 clubes que participaron. ¿Hubo la voluntad, hubo la participación de ellos en el sentido de ayudar, de colaborar para organizar este evento de gran renombre? Bien, debo decirle, haciendo un poco de historia, que con todo el trabajo que hice yo, y en ese tiempo gratuitamente, y como siempre lo he hecho, porque yo tomaba horas que me correspondía a mi descanso, no a mi trabajo, para entrenar tanto al colegio, a las selecciones del colegio, como también a la liga cantonal. Ese trabajo me dio cierto ascendiente con muchos líderes que existían en esa época. Yo salí en el año 82 y me fui a trabajar en Morona, Santiago, Normal Superior de Macas, pero la dirección de educación inmediatamente me llamó, quería que siga trabajando en la provincia, y me encargó el rectorado del Colegio Nacional SIGSI. En SIGSI estuve hasta el 84, y al salir de SIGSI, o mejor dicho, al estar en SIGSI, tuve una experiencia muy bonita, que son las jornadas vacacionales de SIGSI, que los organiza en el mes de agosto. Creo que en esta semana más o menos comienzan, está por empezar nuevamente, o van a empezar, y son unas jornadas más de medio siglo ya. Sí, muy importantes, porque vienen de todas las partes del mundo a participar de esas jornadas. Y yo también participé formando parte de un equipo de la comunidad de SIGSI, porque yo trabajé ahí y había la posibilidad de aquellos que... ¿Y usted trajo esa idea, sí, acá? Viendo los resultados y cómo la gente vivía, disfrutaba, le dije, tengo que llevarle a Girón, porque yo quiero a Girón como si fuera mi propia tierra. Más aún, me llevé una linda gironejita, que es mi esposa, a quien quiero muchísimo, y eso es un... quizá todo el esfuerzo que yo hice, el pago que me dio Girón por ese trabajo. Viendo eso, dije, tengo que hacerlo en Girón. Vine, conversé con los señores Ávila Pauta, entre ellos Jaime, Arturo, Marco, con el señor Aurelio Hernández, los señores Campoverde, Arturo Campoverde, y el mijo, yeah, es el hermano menor, que no me acuerdo el nombre, Fernando. Fernando,
conversé con el señor Guzmán, que no recuerdo el nombre, pero le decían Papelito Guzmán. Milton Guzmán. Entonces debe ser Milton Guzmán. Conversé también con... ¿Con todos ellos les reunió para conformar, sí, los clubes? Reuní y ya tenía todo preparado. Tenía preparado el reglamento, tenía preparado un calendario de juegos, absolutamente todo. Y anteriormente a esto se realizó la elección del presidente de la Federación Deportiva de la SUAY, que salió electo el doctor Ernesto Cañizares. Con Ernesto habíamos trabajado en esta campaña y le comenté la idea de hacer estas jornadas aquí y él nos prestó absolutamente todo el apoyo. El apoyo con arbitraje, el apoyo con implementos deportivos y el apoyo con la premiación en medallas, etc. ¿Cuántos años se organizaron esos eventos? Solo ese año. ¿Qué pasó en los siguientes? Bueno, yo ya no trabajaba aquí en Girón. Solo vine para hacer estas jornadas porque me parecieron muy importantes como se los vio en Sixi. Y aquí también vivió la gente. Porque teníamos todas las disciplinas. Comenzábamos con indoor a las 8 de la mañana. A la tarde teníamos ecuavolley y fútbol. No, indoor, perdón, me equivoco. Fútbol en la mañana, indoor en la tarde y ecuavolley. Y en la noche el básquet. Ahora, licenciado, ¿esas jornadas fueron organizadas de usted como persona o como liga cantonal? Como persona. Yo conseguí el apoyo del doctor Ernesto Cañizares, que era el presidente de la federación, con quien trabajé en la campaña para que él sea electo. Entonces, él nos prestó todo ese apoyo. Luego, involucramos, no sé quién estuvo de presidente, pero realmente casi ni siquiera se participó de las actividades el presidente de Liga Deportiva. No tengo idea quién era, no me acuerdo por qué. Recordemos, estuvo Jorge también en estas jornadas. Nosotros mismos hicimos la premiación con la presencia de un delegado de la Federación Deportiva de la SUAY y realmente la liga no asomó. Pero antes de eso debo comentarle que en 1977 se realizaron unas jornadas intercantonales. Yo había propuesto al presidente de la federación de aquel tiempo, que era el doctor Hugo Abril Barros, hacer un campeonato de fútbol intercantonal en Cuenca, porque aquí el fútbol... ¿Usted estuvo ahí más de deportista o de dirigente? Nunca fui dirigente de liga, sino entrenador voluntario. Y estuve como entrenador y como jugador. Yo iba llevando al comienzo, desde 1975, al grupo de estudiantes a foguearse en Cuenca. Pedía transporte al colegio e íbamos a hacer unos 3 o 4 partidos de preparación en Cuenca, tanto de fútbol como de básquet, para darles más cancha, más minutos, y de tal manera que cuando enfrentemos los intercolegiales ya estén más familiarizados con el hecho de salir a jugar fuera del cantón, fuera de la ciudad. Entonces, en 1977 le pedí al doctor Hugo Abil Barros que hagamos un campeonato de fútbol intercantonal. Me llevó a la sesión del directorio y en el directorio él mismo dice: no nos conformemos con un campeonato intercantonal porque vamos a invertir recursos que pueden servir para hacer jornadas completas. ¿Y se hicieron las jornadas completas? Se hicieron las jornadas completas, atletismo, básquet. Girón participó en esos juegos. Girón participó. Me parece que fue campeón en el ecuavolley. En ecuavolley, en básquet, en atletismo también tuvimos una gran participación. Y justamente recuperé una medalla que le comentaba al señor presidente actual de liga de aquella época. Esta es una medalla de oro que me gané. Yo había ganado en ese tiempo unas 9 medallas. Y no me acuerdo exactamente cuántos fueron de oro y cuántos fueron de plata. Pero lo que sí me acuerdo es que en 100 y 200 metros me ganó un joven. Yo tenía en ese tiempo 25 años. Y un joven de 17 años que era de Gualaceo, llamado Denis Cando,
dentro de la selección de la SUAI, yo también entrenaba en la selección de la SUAI, era muy, muy bueno, muy veloz, y me ganó siempre por un cuerpo, dos cuerpos de los 100 y los 200. Licenciado, a ver, hasta ahí entonces lo importante, los puntos altos que ha tenido Liga Cantonal. Vamos a volver luego nuevamente para seguir escuchando su criterio, sobre todo sobre el tema organizativo en nuestro deporte. Vamos ahora a escuchar al agrónomo Jorge Alviar, también presidente de la Liga Cantonal en dos periodos distintos, en la década de los 90 y en los inicios de este siglo XXI. Don Jorge, usted al ser partícipe de ese momento de la década de los 80, es decir, inicios de los 90, usted fue presidente, pero fue partícipe en la parte como deportista en sí, en la década de los 80, momentos altos de nuestro deporte. Luego tuvo la experiencia de ser dirigente en los momentos en los que nosotros personalmente considero el deporte empezó a, desde la parte organizativa, empezó a ir de más a menos. ¿Qué nos puede decir de este tema organizativo de estas distintas épocas? Bueno, bien, muy buenos días a todos los televidentes y gracias por la invitación, Eloy. Para mí es un orgullo estar sentado al lado del licenciado Efraín Verástegui, porque es quien me ha formado deportivamente, pienso y creo y estoy seguro. En muchas ocasiones siempre lo he dicho, no porque esté aquí Efraín, sino más bien siempre lo he dicho en esta intervención. Teníamos más antes profesores, verdaderamente profesores, que nos enseñaban. Inclusive recuerdo que alguna vez fue donde la señora Eloisa creo y nos sacó a patadas, así, porque teníamos un partido de fútbol, teníamos que entrenar, todo eso. Yo no jugaba fútbol, yo jugaba solo vole. Y como no había ya prácticamente contrario o rival que tenía, me dediqué a jugar fútbol. No sabía patear, no sabía ubicarme, no sabía ni cómo se llama el defensa, no sabía qué decir, era delantero, no sabía cómo. Pero por iniciativa propia y por iniciativa de licenciado, fue quien me dijo, póngase a la defensa, y me hizo jugar de 5. Después jugué como Iber. Entonces empecé a dar resultados porque era un excelente maestro. Inclusive recuerdo como una anécdota cuando aquí prácticamente tomé la batuta en la defensa, fui líder en la defensa y me llevó a jugar en Cuenca, creo que era con Gloria. Yo tenía 16, 17 años o menos, creo. Y cuando me dijo, ahora sí quiero verle que sea machito, no solo en Girón, sino aquí también. Cuando salían gente adulta, gente de 25, 30 años, barbones, pelones, y uno pensaba que eran drogadictos, pensaba que eran. Tenía esa filosofía uno más antes, porque no salíamos del Cantón Girón. Entonces me compré mis primeros kits como fútbol, que se me salieron bombas de los pies, sangre de los pies. Pensaba que era el sudor que bajaba, pero cuando me saqué el zapato era bombas. Pero jamás me dije, me duele el pie, me duele el tobillo, me duele los dedos. Lo demostré en la cancha y creo que el licenciado también hizo un... Lo agradezco que hizo un trámite para llevarme a jugar en el fútbol profesional. No me fui por, creo que me faltó formación o ideología futbolística porque no quería dejar el Cantón Girón. No hay esa cultura, ¿no? De ver al deporte como... En ese tiempo estaba enamorado. Como forma de vida. Como dice, damos gracias a Dios que en esa época no me fui a jugar fútbol porque me casé con la que es hoy mi esposa y es una anécdota que le cuento. A ver, y volviendo al tema nuestro... usted tuvo esa doble experiencia, ¿no? Como deportista y luego como dirigente. ¿Qué pasó en ese tiempo para decir que el deporte tuvo tanto auge en la década de los 70, de los 80 y luego al inicio de este siglo, pues empezar de a notarse que venía a menos? No podría culpar, más bien hago un análisis propio de que más antes muchas de las personas no teníamos ni televisión en la casa. Y poco a poco fue la gente migrando. El licenciado nombró a dirigentes, líderes, que eran verdaderos líderes en sus barrios, en sus clubes, como es el señor Aurelio Hernández, Arturo Campoverde, también el doctor Quesada, creo, que era del Junior Club. Daniel Quesada. Entonces había gente que verdaderamente sentía, lleva en la sangre el deporte mucha gente. Pero hoy en día hay poco importismo. Si juego, me da igual. Si el señor viene a jugar, me da igual. Si no viene a jugar, igual. Y si vemos hoy en día que todos los niños, hablemos de una casa de 5 familias, los 5 tienen celulares, uno mejor que otro. Todos tienen un Nintendo, tienen un Facebook. Entonces, poco le importa a él ir a jugar a una cancha o quedarse en la casa jugando un Nintendo. Inclusive no hay ni siquiera el incentivo del padre de familia.
¿Usted alegaría o aquejaría más bien de que el ritmo de vida de antes al de ahora es que ha dado este tipo de cambios? Es diferente, muy diferente. Porque más antes uno peleaba un puesto para ir a jugar. Uno tenía que esperar horas para que le hagan jugar. O tenía que estar de pasabolas para que le hagan jugar. O ser el que tiene que ir a comprar un agua para que le tomen en cuenta. Y uno tenía que ganarse un puesto. Ganarse un verdadero puesto. Ahora no. Ahora si soy amigo o compadre del jugador, ¿qué le hago jugar? ¿Qué le hago jugar? En cambio, más antes no era así. Más antes se ganaba el puesto porque así nos formaron. Y creo que aquí tenemos de frente un gran líder que ha sido Efraín Velastegui, a quien respeto mucho. Y ha formado a muchísimos deportistas. Marco Ávila, un buen prospecto. Marcelo Peralta, Lauro Coronel en el arco, uno de los mejores arqueros que hemos tenido en el Cantón Girón. El mejor que sea. Ahora, una pregunta para los dos. Tanto la parte deportiva y sobre todo la dirigencia deportiva siempre fue en el tiempo libre de las actividades diarias de cada una de las personas. Bueno, más antes había las ediciones estudiantiles, perdón, los campeonatos estudiantiles a nivel de Federación Deportiva de la SUAE. Federación Estudiantil de la SUAE, en ese tiempo que ya lo dijo el licenciado, el doctor Hugo Abril Barros, promovía este tipo de deporte en los cantones. Entonces salíamos, creo que 2 horas antes, desde las 11 o 10:30, creo que era como los eran horarios matutino y vespertino, y por la tarde, cuando teníamos actividades prácticas, entrenábamos martes y jueves el fútbol. Pero más bien, o sea, también sí tomábamos los días sábados como entrenador, ya que el licenciado radicaba aquí. Entonces era un gran apoyo que nos daba el licenciado, porque el hecho que vivía aquí se facilitaba también nuestro trabajo. Y todos madrugábamos para estar en la cancha. Si nos decían a las 9, estábamos 8:30 en la cancha parados, para no quedarnos afuera. ¿Eran puntuales? Muy puntuales, yo diría muy puntuales. Que ahora es todo al revés. Le llaman a las 9 y llegan a las 10:30. Esa es la diferencia. Mucha disciplina. Mucha disciplina. Sí, ¿era similar en su época, licenciado? Perdón, ¿era similar en su época, licenciado? ¿La puntualidad, la responsabilidad? Pues yo tuve que inculcarles, perdonen que diga yo, porque como dice, y no quería aludir a ese tema, les iba a sacar de lugares que no debían estar jóvenes con tanta promesa y tanto futuro. Estaban equivocados de camino y realmente que tenía que poner disciplina, y una de las partes fundamentales era esa. Si el estudiante no llegaba al entrenamiento a tiempo, no participaba a veces del entrenamiento, no participaba de los partidos, y eso era lo que más le dolía. De tal manera que si yo llamaba a una hora, estaban mucho tiempo atrás ya practicando. La puntualidad sobre la todo. La puntualidad, ¿no?, en el deportista y en todo debe cultivarse como una cultura. No acostumbrarnos a la hora ecuatoriana, que llegamos siempre tarde. Claro. Y lastimosamente a veces las autoridades son las que promocionan este tipo de indisciplinas. Estimado Alfredo, usted como actual presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, ha escuchado las voces de gente de experiencia, de gente que ha pasado por la parte deportiva, por la parte dirigencial en la década desde los años 70 hasta prácticamente el presente. Usted ha tomado las riendas de Liga Cantonal luego de ese momento demasiadamente crítico. De manera breve, porque luego vendremos a la parte de qué hacer al futuro. De manera breve, estimado Alfredo, ¿qué cree que pasó para que antes el deporte haya estado mejor que hasta hace 2, 3, 4 años atrás? Bueno, Fausto, primeramente buenos días con todos, señores televidentes, Eloy, muy buenos días. Fausto, Jorgito Olvial, licenciado Velastegui, licenciado Javier Panamá, siguiendo las palabras, para mí también es un orgullo, es un placer tener a un gran referente del deporte, una gran persona, licenciado Efraín Velastegui, en nuestro cantón. Un gusto de verlo, también un gran referente, Jorgito Alviar, prácticamente para mi época o para nuestra generación, son un orgullo, son, me parece que son los más grandes referentes que yo en lo personal tengo en el deporte gironense, y esperemos que ustedes siempre estén ahí para darnos ese apoyo, para darnos esa motivación. Muchísimas gracias por venir, felicitarle él hoy por esta iniciativa. Me parece que este es un gran paso para unir al deporte que mucha falta le hace. Y contestando perdón, a su pregunta, Fausto, algo ya lo dijeron el licenciado Velastegui y Jorgito Alviar. Me parece que es algo de nivel cultural.
Antes no teníamos las facilidades como tenemos ahora, la tecnología, el internet. Antes era una pelota y nada más. Si es que podíamos tener una pelota, jugábamos en la calle, hacíamos unos arcos, improvisábamos con piedras, jugábamos bola en la calle también. Entonces había ese anhelo, las ganas de jugar, y ahí es donde que se demostraba realmente la voluntad y la eficacia de cada deportista. Ahora, hoy en día, tenemos la tecnología que nos está consumiendo no solo a nuestros hijos, sino a los padres, y lamentablemente se nos está yendo de las manos. Creo que aquí todos somos padres y nos damos cuenta que la tecnología nos está venciendo. Es muy difícil tenerles a nuestros hijos en la cancha, y más con lo que hablan ustedes de la disciplina, la constancia y el trabajo. Hay que hacer muchas cosas, hay que poner muchos factores para tener a nuestros muchachos, no solo en la cancha, sino mantenernos con disciplina, mantenernos con ganas, dejarles saber que hay una camiseta a quien hay que representar, hay un pueblo a que hay que representar, y por ende vienen muchas cosas más, como la provincia, como en el Ecuador. Creo que falta ese tipo de incentivos más de nosotros dirigentes y también de los padres de la casa. Pero me parece, contestando a su pregunta, Fausto, y rapidito, que es ya un nivel cultural por la época. Podríamos decir también, Nayo, de que el asunto, o Alfredo, antes usted dice que había tanta voluntad para jugar que se ponía dos piedras y se jugaba. ¿Qué decir al momento de ponerse la camiseta? Es decir, con mayor ganas, con mayor fuerza, con mayor dedicación. Ya lo dijo Cajuchito, que había que ganarse la camiseta, había que sudársela y había que estar antes y hacer lo que sea para poder estar en la cancha, para poder ser parte de un equipo. Hoy hay que rogarles hoy hay que rogarles y poner en el Facebook, porque eso es el medio en que la mayoría de muchachos no llegan todos. Hay una falta de motivación, Fausto. De hecho, me di cuenta hace un par de meses que en los entrenamientos también hay una falta de motivación. Hicimos un pequeño campeonato, le estaba comentando, fue un éxito porque el jugar toda la semana les motivaba, entonces llegaban a entrenar, había que darles algo de motivación. Hay mucho trabajo por hacer, pero se puede cambiar esta historia. Para terminar este primer bloque, tenemos la participación del licenciado Javier Panamá. Estimado Javier, usted, sin haber estado vinculado en la Liga Cantonal, hoy como dirigente deportivo, hoy como presidente de la Comisión de Deportes, ¿qué análisis puede darnos de esta circunstancia, ¿no? Del tema organizativo de antes con el tema organizativo, no digamos el de ahora, porque ese es un punto para tratarlo a posterior, sino el tema de la crisis que tuvo el deporte de nuestro cantón, demasiadamente crítico, hace 3 o 4 años? Gracias, Eloy, por el espacio, a usted, Fausto. Un saludo cordial a ustedes, compañeros. Pues grato compartir con ustedes, ¿no? Estas experiencias, y más que todo aquí en este espacio del diálogo poder plantear soluciones para nuestro deporte gironense, que esa debe ser la meta o el fin de esto, ¿no? Pues algo simplemente quisiera acotar a lo que ya dijeron los compañeros. Anteriormente, en la época del 95-96, también fui parte de la selección de fútbol de la Liga Cantonal, lo cual le convertía a uno un orgullo, una meta alcanzada, que era mucho, y mucho más, podría decir personalmente, porque venía desde el campo, y quizás era doble el sacrificio, el mérito y la satisfacción. Pero había ese empoderamiento, había ese compromiso, había ese amor al deporte, y como ya lo dijo Nayo, se improvisaba y se jugaba en cualquier lugar. Y era mucho más llamativo cuando se realizaba en un estadio, en una cancha. Para uno era algo maravilloso en aquel entonces. Hoy en día, pues, creo que parte tiene que ver la tecnología. Digo creo, porque también hace falta mucho desde nuestra parte como dirigentes, la concientización, la motivación, en donde podamos inculcar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, cuán valioso es el deporte. Quizás muchos no tenemos la visión Girón, quizás todo en sí, la comunidad gironense no tiene o no tenemos esa visión, como que para nosotros jamás está la selección, jamás está en ganar una medalla de oro a nivel nacional, mucho menos internacional, como que tenemos esas, más bien esas limitaciones en ese aspecto, y por eso quizás no le damos la importancia. En otros cantones saben, en la costa principalmente, saben que los jugadores van a la selección, luego siempre hay esta ideología. Pero como gironenses siempre nos hemos estancado, como que jugamos campeonatos, jugamos ahí, pero no más, como que no le vemos más allá.
Yo creo que allá es donde tenemos que apuntar, eso es donde tenemos que hacer. Sí, y claro, lo que decía Alfredo, ¿no? El tema de cultura, de ver la forma de vida de cada uno. Es eso más que todo, sí, es eso, porque le vemos al deporte simplemente como un pasatiempo, como algo de un fin de semana, una rutina, no más. Pero si empezamos formando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y con esa visión, con esa aspiración de llegar a mucho más de las fronteras de Girón, de Cuenca, del país, y a nivel internacional, yo creo que allí sí va a haber la motivación, el compromiso y el empoderamiento, tanto de los padres, de los jóvenes, para estas actividades deportivas. Fausto, aquí le interrumpo al panel. Antes de irnos a una pausa, quisiera hacer remembranza de una frase que he escuchado aquí en este diálogo. Y es justamente la opinión que daba Jorge Alvear, que te dijo alguna vez, licenciado Velázquez, te llevó a Cuenca a jugar y te habría dicho, aquí hasta el machito. Es algo que yo he visto, que entre gironenses queremos nunca esforzarnos en el deporte, pero queremos ganar todo, queremos ganar medallas, queremos ganar todo. Pero si tan solo nos ponen el reto de ir a otro lado, como que ya tenemos miedo y dicen, no, con ellos no compito. Entonces quisiera dejar esta frase de que en primer lugar debemos perder justamente esos miedos, que la competencia no tiene que ser solamente entre nosotros, sino la competencia tiene que trascender fronteras cantonales, provinciales, ojalá nacionales, para que el deporte vaya allá. No solamente conformarnos con jugar entre nosotros y entre nosotros ver quién es el mejor. Claro, licenciado. Si me permite, realmente el miedo escénico es natural en todos los seres humanos. Cuando salimos de nuestro terruño a otro lado nos sentimos extraños. Y ahí actúa el ácido láctico que nos comprime los músculos y no nos deja actuar bien. Pero sobreponerse a eso es lo que debemos hacer y es lo que yo busqué hacer con todos los deportistas que formé a lo largo de mi vida. Y especialmente cuando vine a trabajar en Girón. Yo hacía los partidos de preparación precisamente para que vayan perdiendo el miedo escénico, para que vayan acostumbrándose a jugar fuera de casa. Es lo mismo que uno grita... Demostrar afuera lo que somos. Claro, uno grita dentro de casa, pero afuera ya no se atreve. ¿Usted dice algo, don Jorge? Sí, quiero decir algo. Creo que en el año 2006 hicimos la revista conjuntamente, lo que me ayudó muchísimo, 2007, en los 50 años de Liga Cantonal. Y ahí inclusive expreso esta frase que dice, somos localistas y de aquí nos rompemos fronteras, a Cuenca no vamos. Y como una anécdota, también pasó algo cuando, en ese entonces de presidente de Liga, trajeron un equipo del Oro, porque fue en Fulbito, era la noticia del fútbol 5, teníamos un coliseo hermoso y tenemos hasta el día de hoy. Y traigo un equipo 5 de pasaje que juegue con la selección de Girón. Cuando llegan los chicos de Santa del pasaje, veo gordos, chuta, veteranos, unos pasaditos de edad, unos ya pasados de peso, todo. Digo, pero oiga, ¿y el equipo dónde está? Le digo, es un familiar de don Pintado, inclusive creo que es un hijo de don Rubén Pintado. Esos son el equipo. Digo, chuta, quiero que traiga algo que valga la pena, le digo así. Y de pronto se ponen a jugar y les meten 14-2 a Girón. 14-2. Después empezamos ya con los campeonatos de fútbol sala. No sé si recordarán. Empezamos a practicar más fútbol sala. Y nuevamente digo, traigámonos ahora para la revancha. Alguien me dijo, uno de los jugadores me dijo, ¿para qué? Para que vueltas nos vayan goleando. Entonces mejor invitemos a un equipo de acá nomás, invitemos a un equipo de acá. Bueno, pues eso se ha dado toda la vida. No quisieron mejorar, no quisieron esperar. Hay cosas que ir superando. Vamos a hacer aquí un espacio publicitario. Enseguida regresamos con más de este diálogo sobre el deporte en el Cantón Girón. Ya volvemos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua,
giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente doble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. La prefectura y la gente trabajando juntos para mejorar las vías. El GAD municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por los incendios forestales. Los incendios ponen en riesgo las vidas humanas, impactan en el medio ambiente, destruyendo el paisaje, la flora, la fauna, el suelo, contaminando el agua y el aire. En esta época de sequía, evitemos los incendios forestales. Si vas al bosque o al campo, no enciendas fogatas, no quemes basura. Evitemos arrojar colillas de tabaco o envases de cristal y plástico durante tus recorridos. Los incendios destruyen nuestras reservas naturales y su valiosa biodiversidad. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. El fuego no perdona. Cuida nuestros campos, que no se hagan humo. Provocar incendios está penado por la ley. Continuamos con este espacio de opinión en el tema deportivo y vamos a presentarles otros puntos de vista en torno a este mismo tema que hemos planteado. Uno de los campeonatos más grandes de este centro cantonal es el denominado Intercomunidades, que al momento se cumple su 17ª temporada con más de 60 equipos. El presidente de la presente, el presente año es el ingeniero Cristian Cornejo, quien nos comentó las debilidades y fortalezas de esta organización, metas y aspiraciones. Veamos. Yo creo que nuestra principal fortaleza es la organización. Nuestra principal debilidad es no contar con un espacio propio del Intercomunidades y no contar con una sede realmente. Hacernos jurídicos sería una de las opciones que hemos venido manejando o nos hemos planteado, pero nosotros, en cambio, por tener nuestras obligaciones, nuestros trabajos, ya se nos dificulta estar al tanto, solicitar información, por lo tanto, debemos requerir o necesitamos requerir la ayuda de otras personas, en este caso, el licenciado Fausto Ávila, concejal, ha tenido la predisposición de informarnos, me había comunicado hace algunos días que existe la posibilidad de legalizarnos tal vez como una liga barrial, una liga recreacional. Estamos analizando la posibilidad, hay que comunicarle a los dirigentes, no solamente la decisión la tomo yo ni la directiva del campeonato. Nosotros tenemos 68 equipos, participamos sábados y domingos desde las 8 de la mañana, el último partido comienza a las 5 y 10 de la tarde, termina a las 6. Entonces, es de forma involuntaria, nos han calificado como los destructores de las canchas, lo hemos aceptado, lo reconocemos, nuestra gran cantidad de deportistas. Yo creo que existen soluciones, yo creo que no es
no nos podemos cerrar y decir no hay una solución. Yo creo que sí, sí existe la posibilidad. Hemos analizado, nos damos en cuenta de que la posibilidad de tener una cancha sintética sería una gran ventaja, sería una ayuda bastante grande. Vemos que lo que gestiona el Intercomunidades no solo es para las comunidades, también es para el centro cantonal. Yo siempre me mantengo y me mantendré en esta postura de que debemos de unirnos. Cuando solicitábamos una cancha, solicitábamos un espacio físico, pienso yo que de forma errónea algunas personas nos calificaban de que pedimos mucho, queremos todo y no hacemos nada. No, nosotros tenemos la buena voluntad. El hecho de estar jugando en liga cantonal le hemos dado un plus. Hay movimiento en liga, vemos que personas pueden fomentar sus negocios. Hoy en día tenemos carteles publicitarios y qué bueno que el Intercomunidades de alguna manera pueda contribuir al desarrollo económico de Girón. El espacio contiguo a la liga cantonal estaba destinado para las canchas, soy conocedor del tema. Muy poca información tengo en realidad, cuáles son las situaciones legales, el por qué no se ha conseguido. Pero yo creo que eso ya depende de las autoridades. Eso va realmente, las autoridades tienen que solucionar. Yo creo que por eso es que el pueblo, la comunidad gironense, los gironenses entre todos, hemos depositado la confianza en ellos. Yo creo que ellos tienen la buena voluntad de hacerlo. Tal vez nos falta un poco más de organizarnos, presionar más. Girón lamentablemente tiene una de las grandes falencias. No tenemos canchas deportivas. Tenemos la liga, tenemos el parque infantil y yo creo que llegamos hasta ahí. Obviamente el coliseo, pero si hablamos de canchas, de césped, no tenemos. No tenemos áreas verdes, hace falta un espacio donde hacer deportes y es que yo creo que el parque infantil no abastece. También hemos dialogado con Juan Quituizaca, quien es un joven deportista y entrenador gironense que ha obtenido varios logros, siendo esta la razón por la cual en la sesión solemne por los 193 años de cantonización de Girón, públicamente fue reconocida su labor por el GAD municipal. Juan, en el siguiente video también opina sobre el deporte cantonal. Yo con Liga trabajo más o menos desde los unos 12, de 10 a 12 años atrás. Es muy difícil porque carecemos de cantidad de deportistas. Ahorita podemos ver en las colonias vacacionales, llenan los niños, llenan los interesados en el deporte, pero en épocas de clases, los entrenamientos son con una cantidad escasa. Y no se diga en los intercantonales que siempre vamos con la cantidad para poder presentarnos y máximo uno o dos cambios. Y eso es año tras año, entonces es difícil por la falta de impulso de los padres y es difícil también por la falta de mantenimiento de nuestras canchas. Sabe que me incluyo como deportista. Hace más de 12 años que no se toma, como quien dice, el sueño de llegar a ser profesional en el fútbol, en el básquet. Nosotros, me acuerdo que en mi tiempo, mi persona, Michael Alvear, había también Alejandro Criollo. Nosotros desde la sub-15, sub-16 íbamos a participar en equipos de ascenso en Cuenca. Éramos tomados en cuenta, fuimos parte de delegaciones seleccionadas de la SUAI. Pero últimamente ya no hay. Bueno, esta es una realidad de nuestro cantón. Yo creo que Girón está estancado, no solo deportivamente, sino en un ámbito general por la falta de unión, ¿no? Se puede ver que cada quien jala agua para su molino. En este caso, seamos conscientes como en Liga, ¿no? Vemos el apoyo que Liga debería tener por parte de todos. Nosotros ahorita, actualmente como club jurídico estamos trabajando con las formativas y trabajando en conjunto con Liga para ojalá revivir el deporte en el cantón. En este caso yo creo que si tomamos en cuenta autoridades, no solo de municipios sino de otra gente, hace años que no existe un proyecto deportivo dentro del cantón. Yo creo que eso sería muy, muy importante. Incluso yo vería la necesidad de un departamento deportivo dentro del municipio. Y realmente yo llevé la batuta de la legalización con los clubes, el Club Sobrinos, Warriors y Academia, claro, y siempre con la ayuda de cada uno de los dirigentes. En ese tiempo mi hermano, Milton Quituizaca, estaba como presidente de Liga. Fue la única manera de
de que se salve la liga, porque actualmente nadie quiere hacerse cargo ni de equipos, ni nadie quiere hacerse cargo de los clubes. Poca gente que está en este ámbito del deporte es capaz de tomar una responsabilidad grande como esta. Es verdad, Eloy, aquí tenemos una ideología en el deporte que llego, juego y me voy, nada más. O sea, pocos son los dirigentes deportivos que se hacen cargo de cada quien de sus equipos. Entonces, eso nos hace falta también que la gente se preocupe. Pero a mí me sorprende que deportistas que pasan en las canchas, que viven en las canchas, no se preocupan por el futuro de sus hijos. También hoy es algo muy importante que poseemos una de las mejores canchas para baloncesto y para fútbol sala en nuestro cantón. Campeonatos nacionales se han querido realizar aquí en nuestro pueblo. Allegados a mi persona siempre me están pendientes. Pero aquí en Girón, como no tenemos voz de protesta, dejamos que las cosas se hierven a la intemperie. Hacen las cosas por hacer y ya. En el caso del baloncesto, tenemos una excelente cancha, pero no podemos traer campeonatos nacionales, ni juveniles, ni seniors, ni incluso liga nacional, porque los castillos, los aros, los tableros no son profesionales. Esta queja hubo por parte de nosotros como liga, que no eran profesionales, sino que fueron mandados a hacer una mecánica industrial, lo que sabemos. Pero solo por el dicho de no tener aros profesionales, no podemos traer un buen nivel competitivo acá. En esta segunda parte del conversatorio sobre el deporte gironense, vamos a abrir un espacio de diálogo entre quienes están aquí participando en esta conversación. E iniciamos haciendo una consulta al señor concejal Javier Panamá, quien es el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Le consultamos cuán inmiscuido está la municipalidad del Cantón Girón en el tema deportivo, qué proyectos tiene y con qué presupuesto se maneja en la actualidad. Javier. Gracias nuevamente. Sí. El GAD municipal de esta administración, y creo que la mayoría debe estar consciente de ello. Hemos trabajado, porque estamos dentro de esta administración, en dotar, porque esa es nuestra competencia, nuestro ámbito, de dotar estos espacios físicos y mantenerlos, ¿no? Construir y mantenerlos. Pues está claro, un ejemplo claro, o ejemplos, diría más bien, los escenarios deportivos que tenemos. Hablamos del Coliseo, bueno, obviamente que se culminó en esta administración, el Coliseo de Deportes. Tenemos el referente mucho más grande que se ha realizado en esta administración, es la cubierta que se construyó frente al Centro Comercial Girón. Este es un espacio sociocultural, un espacio muy amplio, ¿no? Pero en sí, yo personalmente creo que un 80, un 90% está destinado a la parte deportiva. Precisamente hay un entrenador gironense como es Juan Quito Isaca, pues está formando niños dentro de este espacio. Pues es un lugar muy apto para hacer esta parte formativa del deporte. Hemos dotado también de un espacio, pues, o más bien se está reconstruyendo este espacio que anteriormente se conocía como Parque Infantil, hoy Parque 25 de Junio. Es un espacio donde también habrá para realizar deporte fulbito, ¿no? Que no nos da para más dentro de este espacio. Obviamente hay que tomar las medidas del caso para que se pueda mantener este espacio. En otra parte, también el GAD municipal ha intervenido y apoyado al Intercomunidades. Si bien es cierto, no será un espacio pues de buen nivel o muy aceptable, digamos, pero al menos en esta época se ha podido mitigar esta falta de espacios para el Intercomunidades, donde se ha utilizado, se ha empleado recursos alrededor de 20.000 solo para la adecuación de este espacio, que gracias aquí al presidente de la liga, pues hemos podido coordinar y se ha podido adecuar este espacio para poder este año salvar el campeonato Intercomunidades, que es el más grande, ¿no? Y ahí apuntamos con políticas dentro del deporte, apuntamos allí como comisión. Como presidente, pues estoy siempre enfocado en apoyar al deporte. De hecho, también como GAD municipal realizamos un evento deportivo que es
el Interinstitucionales, que se realiza todos los años. En este ámbito venimos actuando, venimos haciendo. El presupuesto no es mucho, ¿no? No es mucho, pero tratamos de hacer a medida de lo que se pueda. Sin embargo, siempre habrá mucho más que hacer, quedará algo por hacer, pero allí estamos y quizás hoy en este diálogo, pues tendremos algunas conclusiones, algunas recomendaciones muy válidas para tomarlas en cuenta y poderlas llevar a cabo y ejecutar como GAD municipal. Gracias a Javier. Compañeros, la mesa está abierta, los micrófonos están abiertos, pues si alguien desea participar. Si me permite, es muy importante saber que el municipio está involucrado en motivar el deporte y apoyar toda iniciativa, sobre todo en escenarios. Qué bueno, porque de lo que recuerdo yo, al menos en el tiempo en el que estuve por aquí, solamente una administración municipal se preocupó de dar escenarios deportivos, y fue la administración del licenciado Julio Peralta Ochoa, que él peleó con don Miguel Ullauri para conseguir los terrenos de Pambadel, y tenemos ese complejo precisamente gracias a su tesón, al afán de ayudar para que la práctica deportiva, que es salud, que es vida, en el cantón se vaya fomentando cada vez más. Hemos visto que hemos aludido a la tecnología y, perdonen la expresión, a las cantinas, la falta de motivación y práctica deportiva. Puede ser en una medida aceptable que esto influya en que haya menos práctica, pero si la liga cantonal o el municipio o las instituciones educativas, porque el deporte es educación también, planifican actividades deportivas para copar el tiempo libre que tienen los niños y jóvenes, creo que las tecnologías van a quedar poco a poco en segundo plano. Si motivamos desde los niños actividades deportivas, por decir algo, unos campeonatos chiquitos entre los niños de del nivel inicial, que antes llamábamos jardín, de la escuela, ¿quiénes van a ir con esos niños? Los papás, los hermanos, es decir, la familia. Si hay eso, vamos a tener mejores resultados, y como van creciendo estos niños, cuando sean jóvenes también van a tener ese gusto por la práctica deportiva. Las canchas deportivas en nuestra época, digo yo, cuando estuve aquí, había solo dos: el estadio que está detrás de la iglesia y la escuela 27 de febrero, no había más. En la actualidad hay lindos escenarios deportivos, solo nos faltan los deportistas, y eso hay que buscar. Están en las casas, están en la tecnología, o a lo mejor están en las cantinas. Saquemos desde ahí y hagamos que practiquen el deporte con una planificación que puede venir conjuntamente el municipio, liga cantonal y los educadores. También la organización de los eventos no está solamente a merced de una institución o de una persona. Tenemos que colaborar todos, absolutamente todos. Si no hay la voluntad de los que van a participar, nada puede hacer un dirigente, ¿verdad? Nada puede hacer una institución. Entonces, hay que motivar a todos los ciudadanos a la práctica deportiva. Y también aquellos que ya estamos pasaditos de edad, campeonatos o encuentros de la tercera edad. En Cuenca se organiza el fútbol máster, por ejemplo. Participan de hoy desde 50 años para arriba. Y es un lujo tener la oportunidad de jugar a esa edad. A la edad mía todavía juego vóley y fútbol. Aún me queda un poco de cuerda para eso. Podemos organizar también, o se puede organizar, las colonias vacacionales. Colonias vacacionales enfocadas a, sobre todo a los niños, que son los que están perdidos en la casa y se pierden, ellos siguen la tecnología, lastimosamente. Y otros eventos más, nada más. ¿Alguien más quería participar? Sí, Alfredo. Gracias a ustedes por la oportunidad de hoy. Bueno, para no salirnos del tema, para no salirnos del tema y hablar un poco de lo que estaban hablando los
dirigentes deportivos. Los dirigentes deportivos y aquí nuestro panel en cuestión de infraestructura. Lamentablemente, todos son testigos y tenemos el conocimiento general. Tenemos un precioso complejo, un complejo que cualquier cantón, cualquier parroquia o a lo mejor ciudad del país nos envidiaría. Tenemos un espacio hermosísimo junto a la cabecera cantonal, pero lastimosamente ha estado completamente abandonada. No sé cuántos años, me imagino que por 25 años o más ha estado abandonado. Eso es todo lo que tenemos. Nuestra cancha de fútbol prácticamente es obsoleta. Los que jugamos ahí, los que conocemos, o en este caso mi persona que está ahí, no es una cancha digna que Girón se merece. Y hacen falta más espacios, Alfredo, lo que decía el presidente de Intercomunidades, a pesar de que tenemos dos espacios en tema de canchas de fútbol, no decir de los otros escenarios, ¿hacen falta más espacios? Yo creo que sí hacen falta más espacios, Fausto, pero ese no es el tema solamente. El tema es que debemos unirnos primero lo primero. Estamos buscando en una mano por acá, con otra mano por acá. El espacio que tenemos en Liga, me parece que sin desmerecer los otros, es el más grande y deberíamos trabajar un poquito más para tener un espacio digno y una cancha para mejorarlo, de fútbol digna. Y en este caso quiero aprovechar al licenciado Javier Panamá, representante del municipio, que nos ayude por ahora, por lo menos a un sistema de riego que necesita la cancha urgente. Nos hace falta otra cancha, definitivamente, porque para llegar a lo que hemos estado conversando hace un momento, para tener deportistas de élite, futbolistas de élite, para que vayan a otras partes y que pierdan el miedo, debemos tener una infraestructura modesta o por lo menos digna para que ellos puedan entrenar. Caso contrario, vamos a seguir siempre teniendo el deporte recreacional, más no el de élite. Yo sí quisiera apuntar un poquito a eso, y de hecho me di cuenta porque viví también eso. Tuve la oportunidad de irme a Cuenca muy temprano y me di cuenta que era muy difícil, y para nosotros aquí en Girón, como decía Cajuchito, somos muy localistas y nos mantenemos un nivel aquí. Cuando salimos realmente nos chocamos y nos damos con la piedra en los dientes y la mayoría nos estancamos. Entonces ese sería el trabajo que hay que hacer con los muchachos. De hecho, ahora estamos implementando disciplinas individuales como es los deportes de combate. Ya tenemos a 5 clasificados para la provincia de Azuay en la lucha olímpica. Van a ir 4 de cajón, que son muy buenos. Ojalá uno de ellos vaya a la selección del Ecuador, deportistas gironenses, y ese es el miedo que hay que vencer en nuestros deportistas. Es muy difícil en los deportes de conjunto como el básquet y el fútbol. Es un poquito más difícil, se puede, pero es un poquito más difícil. Por eso estamos encaminando también en los deportes individuales. Tenemos 2 preclasificados en taekwondo, de hecho uno ya fue a la selección de la SUAY. Lo que es un avance muy bueno que se ha hecho con los deportes individuales, porque estamos hablando de perder el miedo, y ahí desde muy pequeños lo podemos hacer. Algo muy 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 importante, es un tema de conversación largo, me imagino que también tienen algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias, Eloy y Fausto. Don Jorge iba a decir algo también, sí, al respecto. Creo que quiero hacer referencia al inicio de la pregunta, cuando usted me había preguntado, cuando hizo su intervención, decía que en el periodo empezaron a abrir los clubes. No es así. Cada club, cada institución muere por sí sola. No es que alguien influye o alguien determina o sentencia su muerte. Es más bien la disciplina y la perseverancia de cada dirigente que quiere que una otra institución surja adelante. Sin embargo, en mi tiempo quiero contar con una historia. Juan Quitisaca fue condecorado recién porque se preparó y tiene perseverancia en su preparación. Inclusive en mi tiempo se le quiso mandar a Cuba, creo que Juan no va a dejar mentir, cuando le decía que se consiga el vuelo del avión, y yo le hice todo el trámite para que se vaya a Cuba, en ese tiempo con el doctor Ernesto Leonardo Berresueta, se hizo un convenio con el equipo de Cuba, pero problemas personales de él no lo hizo. También se mandó a Cristian y a Juan, también se mandó a recibir un curso con Polo Cabrera en la ciudad de Cuenca, con recursos, con autogestión de la liga. Y todos esos años se recuperó la institucionalidad de la liga y se recuperó que los niños y los jóvenes puedan participar en eventos que de fútbol. Inclusive formamos de levantamiento de pesas, excelentes, excelentes competidores que fueron superados por Nabón a nivel provincial. Entonces no se trabajó en los adultos. ¿Por qué? Porque para mí que los clubes fueron muriendo lentamente
es porque se formó el Intercomunidades. Es una causa que no se sigue con... ¿Y el Interjorgas? Y el Interjorgas, los dos, sí. A la par. ¿Por qué le digo esto? Cuando se creó, son los mentalizadores y fundadores del Intercomunidades, se crearon con 14 equipos, que eran netamente gente de comunidad, gente trabajadora que laboraba en el campo. Esa era la gente que queríamos que participe los días domingos, como un día de recreación, de esparción, de que se libere del estrés, de la semana de trabajo, y vuelva a su comunidad los días de lunes a viernes, a sus labores de labro. Sin embargo, poco a poco fueron creciendo, y me acuerdo que en el año 2004, creo que el 2005, porque empezaron a meter la parte política en las comunidades, y empezó el alcalde en ese entonces, la alcaldesa en ese entonces, a querer manejar que se haga así, que no se haga así. Hubo un crecimiento drástico en el 2004, creo, de 17 o 18 equipos, pasaron a 28 equipos, y terminamos con 33 equipos. Ahí es cuando yo me retiré y dije, no más. Creo que al deporte no hay cómo mezclarle con otros asuntos. El deporte es deporte porque tengo un maestro que me ha enseñado a luchar, ha sembrado en mí la parte deportiva y la parte afectiva, inclusive, de querer al ser humano primeramente, para que el niño, se trabajaron los niños. Los niños en el 2007 han quedado campeones en todas las categorías, excepto en básquet, que quedaron vicecampeones a nivel provincial. Yo felicito también a Nayo, que está haciendo un buen trabajo en la parte individual, porque creo que esa es la forma de hacer. En el fútbol creo que debemos dejar que otras instituciones lo hagan, o clubes que lo hagan, jorgas que lo hagan. Inclusive yo invito y les comunico que se ha formado una escuela con el apoyo de Achiras de Corazón. Esperemos que los niños vayan. Ya lo habíamos dicho, lo había dicho también el licenciado, lo ha dicho Javier, todos coincidimos en eso. Que también depende mucho de los padres de familia. No depende del instructor, no depende del gobierno local, no depende de la cantona, depende también de un 100% del padre de familia que esté ahí. Porque el niño, como decía, empecemos con estos niños a trabajar de lo que vaya con el papá, con el hermano. Pero no pasa eso. Yo tengo inscrito 45 padres de familia con 55 niños que están inscritos. Lamentablemente ahí estuve 16 padres de familia que asistieron. El resto no va. A pesar de haber motivado, a pesar de haber manifestado, de irnos proyectando, ¿a dónde nos proyectamos? A que nuevamente retomar lo que en los años 80, 90 hubo en el deporte, en el Cantón Girón. Gente que nos represente dentro y fuera del cantón. Así lo hemos hecho, y quiero, no sé si me permite también, licenciado, se está olvidándose algo, de que también nos formó en el fútbol, en el vole internacional, vole de 6, que jugábamos en los coliseos de Cuenca, y lo hacíamos a gran nivel. Hoy en día, creo que nadie sabe de qué es el fútbol, o solo vemos en televisión. El sí, voleibol. El voleibol. Gracias, Jorge, gracias a los panelistas. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con las conclusiones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que Ecuador se construye la nueva minería. Bien, estamos ya en la parte final de este programa de análisis sobre nuestra actividad deportiva en el cantón.
Vamos a ir con la última parte, con tema conclusiones. Les rogamos ser lo más breves, estamos ya en contra del tiempo. Nomás aclarar, ¿no?, lo último que decía el don Jorge, y coincide con lo que manifestaba en la entrevista de Juan Quituizaca, el tema de la responsabilidad. Eso justamente hizo que en su momento Liga esté prácticamente en acefalía, esté a punto de desaparecer, pero tenemos ya una Liga nuevamente desde hace un poco más de un año en la cabeza del señor Alfredo Toledo como presidente de esta entidad. Y como conclusiones, la parte importante sería qué hacer para impulsar, para apoyar a la práctica organizada, sobre todo, ojo con eso, organizada, porque de pronto el licenciado Velastegui decía que no hay deportistas, ahí de pronto un poquito medio ambiguos hemos estado en el asunto. No es que tanto que no hay deportistas, sino más bien que no le hemos tomado como responsabilidad de ser deportistas con disciplina y sobre todo de tener ser parte de una entidad y apoyar a las entidades, llámese clubes o llámese liga cantonal, etcétera, o la entidad que podría. Como conclusión, estimado Alfredo, en su última participación, ¿qué podemos hacer para apoyar la organización del deporte, apoyar a Liga Cantonal, que pues ahora está en su cabeza? Pues muchas gracias, Fausto. Me parece que esto es el primer paso y esta es y la unión. Me parece que la integración y la unión es el paso fundamental para poder tener objetivos claros y conseguirlos. Me parece que hoy, gracias a ustedes, es un primer paso, pero como conclusión no podemos seguir desperdiciando décadas de vida sin juntarnos, sin unirnos para construir una plataforma para nuestros hijos, una plataforma que sea de acuerdo, que sea de acuerdo a una guía y a una infraestructura adecuada, una infraestructura digna para dejar a nuestros hijos. Y me parece que si no nos unimos, cada cosa que hagamos va a tener fecha de caducidad. Esa sería mi conclusión. Este es el primer paso. Muchísimas gracias. Felicitaciones. La unión de todas las entidades, todas las instituciones. Las instituciones se ha dado cuenta que gremios hacen campeonatos, que personalidades hacen otros campeonatos y cada uno está por su lado. Tomando por su lado. Si no nos unimos conjuntamente por objetivos claros y objetivos a largo y a corto plazo, hemos estado hablando toda la noche de deportistas de élite, si no nos unimos, todo tendrá una fecha de caducidad, lamentablemente. Estimado Javier, usted, su conclusión y su aporte para mejorar este aspecto. Claro que sí. Bueno, yo creo que el compañero presidente de Liga ya lo manifestó. Aquí tiene que fusionarse todas las instituciones que tenemos responsabilidad en este sentido. Mancomunarnos en el trabajo. Municipio hará su parte, dice la infraestructura, de mantener, de equipar en lo que pueda apoyar. Liga hará su parte en la formación. Y así, este es el trabajo que debemos hacer mancomunado, sin ningún celo, sin ningún interés personal, mucho menos político. Creo que ahí es más bien nuestra debilidad. A veces tratamos de hacer porque queremos acaparar tal vez atención, tal vez fanatismo de alguien y salir. Nada más, a veces simplemente reprochamos o hacemos algo para que alguien nos aplauda, no más. Y no tenemos esa visión quizás de en verdad de formar, de salir en adelante, pero como cantón, como ciudadanía. Entonces más bien, como GAD municipal, el compromiso sería apoyar y como conclusión sería que se trabaje mancomunadamente cada quien en su ámbito, pero apuntando a un mismo horizonte y objetivo en común. Bajo una misma cabeza, ¿no? Así es. Estimado licenciado Velastegui. Sí, creo que el ente rector, de acuerdo a la ley del manejo del deporte, es la Liga Deportiva Cantonal. Y ahí debe recaer toda la responsabilidad de organización. Escucho que hay campeonatos que se inaugura o se realizan por diferentes líderes. Unir a esos líderes, y en eso está su trabajo, Alfredo, para que sea la Liga Cantonal la que esté dirigiendo todos esos eventos, claro, con el apoyo del municipio, con el apoyo de las entidades que pueden estar cercanas. Si bien es cierto, el Intercomunidades, que lo inició Jorge, es uno de los campeonatos de mayor trascendencia aquí, y muy importante porque participa gente que nunca había tenido la oportunidad de venir a jugar en un centro cantonal y ser parte de nuestra sociedad como lo es efectivamente en su forma natural, pero tiene que estar dirigido por el ente rector del deporte, que es la Liga. Entonces ahí planificar usted
un plan de trabajo para todo el año que incluya a todos los actores de la sociedad gironense. Pedir el apoyo del municipio en lo que le corresponda, el apoyo de la prensa, que veo que están muy preocupados por dar sus ideas, por aportar algo, qué mejor. Pero si comenzamos por ahí, captando también la voluntad de líderes comunitarios y líderes del deporte, se va a recuperar lo que estamos añorando de las décadas pasadas. Estimado don Jorge. Gracias, Fausto. Yo creo que todo lo han dicho ya los compañeros, casi todo. Sin embargo, quiero acotar algo. El campeonato de intercomunidades, me refiero a ese, si no regulamos, automáticamente va a absorber toda la parte organizativa que tiene a lo mejor Liga. ¿Por qué digo esto? Al haber 68 equipos, estamos hablando que se juegan 34 partidos a la semana. Ninguna cancha, pienso que en el mundo, va a resistir esa cantidad de partidos. Lo reconocen los dirigentes. Sin embargo, la misión fue otra. La visión fue otra cuando se inició este tipo de campeonato. Sin embargo, en ocasiones anteriores, también creo que lo he dicho hoy aquí en alguna intervención, lo he dicho, la liga como ente rector tiene que regular esos campeonatos y tiene que ser la dueña absoluta de toda la parte organizativa de esos campeonatos. O por lo menos llevar el aval de la liga, Mayo, eso lo he dicho siempre, el aval de la liga, si no hay el aval de la liga no puede hacerse este campeonato. Lo hace creo que la federación, lo hace a nivel nacional otro tipo de eventos. Si no hay el aval de la liga prácticamente no debe haber ningún tipo de campeonato. Solo así y mediante acuerdos, regulaciones y una planificación bien estructurada, por decir un ejemplo, si yo tengo una escuela de fútbol ahora, tiene que haber un convenio con la liga para que sus niños también sean parte de la selección de Girón, sea un aporte a la liga. Inclusive le evitaremos un costo económico a la liga por formarles a sus niños, como hacíamos más antes con los colegios, en las selecciones, cogíamos el colegio del Alejandro, sacábamos 12, 13 alumnos, había el otro colegio, el Ciudad de Girón, sacábamos 5 alumnos. ¿Y qué hacía? Había una estructura, había un enlace entre todos estos colegios. Ahora también tiene que ser lo mismo. Estamos jugando en intercomunidades y estamos jugando a la par del Jorgas. O sea, no puede ser un intercruz. ¿Por qué? Porque el tiempo está saturado y los jugadores también están saturados. El jugador no puede rendir a un máximo si no está, como digo, preparado en sí. Únicamente jugamos los sábados y jamás entrenamos. Entonces, si no hay una planificación verdadera y no hay una regulación verdadera que tiene que ser regulado por la liga, por el ente rector, entonces no vamos a llegar a nada. Usted de pronto decía, va a haber una muerte súbita aquí. Y los niños y los jóvenes vamos a llegar a una etapa a los 18 años y volver a lo que se ha vuelto antes, como individuos pasivos, sin hacer nada, esperar que nos llamen a jugar, o cuando yo quiero jugar, juego, y cuando no quiero, no juego. Eso es todo. Gracias. Se ha tocado, ¿no?, el tema de la organización, el tema de unión, la unión de todos, y creo que ahí pues tienen todos ustedes la razón, en el sentido de que hay que unir fuerzas. Tal vez se le está dando mucha responsabilidad a la Liga Cantonal, pero la responsabilidad estricta de la Liga Cantonal es la formación de los deportistas. Y ahí nos estamos olvidando algo que, estimado Eloy, creo que debe ser tema de discusión de otro panel, en el tema de organizar las ligas barriales, que a ellas sí les compete el tema recreativo, el tema de organizar eventos deportivos en cualquier categoría, puede ser incluso de menores, apoyando la gestión de liga, puede ser en la categoría libre, puede ser en la categoría máster que proponía el licenciado Velastegui, es decir, otra entidad deportiva que sin ser competencia de liga, competencia en el sentido de rivalidad, sin ser competencia de liga, en líneas paralelas, cumplen dos funciones distintas, pero que buscan un mismo fin, la práctica deportiva de forma organizada en el cantón. Gran conclusión, la unión de todos los líderes que están organizando por células distintas los eventos deportivos, estimado Eloy. Bien, agradecerles a todos ustedes por la atención, a todos ustedes por participar, por asistir a esta invitación de este medio de comunicación. A quienes han escuchado las conclusiones, las distintas ponencias, pues con el hecho de que estemos escuchando, nos interesemos, ya hemos dado un paso. Ahora el otro paso será intentar buscar esa integración de la cual se ha hablado para conseguir los resultados. De nuestra parte, gracias, buenas noches, nos vemos el próximo día lunes. We'll be right back.